Reciba un cordial saludo de parte del máster Vicente Ramón Parra Contreras y su equipo. Hoy tenemos un importante tema. The continents in English. The continents in English. Los continentes en inglés. Continuamos en videoclases Vicente RPC. Primero vamos a reconocer cada uno de los continentes en español. ¿Qué les parece? ¿Ok? Aquí tenemos el continente americano, America. ¿Ok? Que está dividido con América del Norte. Centroamérica y América del Sur, el continente americano. Ahora tenemos el continente europeo. Miren, este mapa verde nos indica que aquí se encuentra el continente europeo. Toda esta parte que ven aquí es el continente americano. Aquí tenemos al continente africano. Acá tenemos el continente asiático. Acá tenemos el continente de Oceanía. Y acá tenemos el continente antártico, lo que también le llamamos la Antártida. Ahora que hemos reconocido los continentes en español, vamos a ver cómo se escribe en inglés cada uno de los continentes, cómo es su pronunciación y cómo es la traducción a español. ¿Qué les parece? ¿Ok? ¿Animados? ¡Vamos! Aquí tenemos un continente. La escritura en inglés de este continente, America. La pronunciación, America. America. Y la traducción al español, América. Repeat after me. Repitan después de mí. America, América. Recuerda darnos like, compartir este video y suscribirte. Te agradeceremos mucho esa excelente actitud.
Continuamos en videoclases Vicente RPC. Estamos tratando este importante tema, los continentes en inglés. The continents in English. The continents in English. Tenemos su escritura en inglés. La pronunciación, teacher, ok. Europe. Y la traducción al español, Europa. Repeat after me. Repitan después de mí. Europe. Europa. Continuamos en videoclases Vicente Ramón. Tenemos otro continente, su escritura en inglés, la pronunciación, Asia, y la traducción al español, Asia. Repeat after me, repitan después de mí. Asia. Asia. Seguimos. Su escritura en inglés. La pronunciación de esta región. Middle East. Y la traducción al español, perdón. Medio Oriente. Repeat after me. Repitan después de mí. Middle East. Medio Oriente. Tenemos Medio Oriente, toda esta región. ¿Ya? Tenemos otro continente. Estamos tratando este magnífico tema. The continents in English. The continents in English. Los continentes en inglés. Su escritura en inglés. La pronunciación, África, y la traducción al español, África. Repeat after me, repitan después de mí. África. Recuerda darnos like, suscribirte y compartir este video a familiares y amistades. Continuamos. La escritura en inglés de este continente. La pronunciación. Oceania. Y la traducción al español. Oceanía. Repeat after me. Repitan después de mí. Oceanía. Continuamos en videoclases Vicente RPC. La escritura en inglés. La pronunciación. Antártica. La traducción al español. La Antártica. O también llamada Antártida.
Repeat after me. Repitan después de mí. Antártica. Antártida. La Antártida está dividida en dos partes. La primera, su escritura en inglés, la pronunciación, North Pole, North Pole, la traducción al español, Polo Norte. Repeat after me, repitan después de mí. North Pole, Polo Norte. Y la otra parte es su escritura en inglés, la pronunciación, South Pole, South Pole, y la traducción al español, Polo Sur. Repeat after me, repitan después de mí. South Pole, Polo Sur. Te invitamos al próximo video clases número 32 con el tema Los océanos y mares en inglés. Quedas cordialmente invitado. Ahora vamos por la tarea. El deber que vas a hacer tú. En todos los continentes que has visto y que has aprendido de este video clase, vas a escribir la pronunciación, en este caso de este ejemplo, de este primer continente que vimos, que es nuestro continente. Luego, la traducción al español. Te recomendamos que hagas esta imagen, la dibujes. Este gráfico, la dibujes. Hazlo despacio, despacito, y vas a ver que vas a poder hacerlo. Si te sale bien, muy bien, excelente, te vamos a felicitar y lo podrás hacer. Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, compartir este video a familiares y amistades. Te agradeceremos mucho esa linda actitud. Te invitamos a los videoclases que tienes en pantalla y te esperamos al próximo tema, los mares y océanos en inglés. Que tengas un exitoso día de 24 horas.